Una de ellas, creación de áreas caninas en el barrio, y las otras cuatro iban dirigidas a hacer un esfuerzo por la educación a la ciudadanía y al respeto, incidiendo en la empatía para conseguir una sociedad menos violenta. Y se titularon Un hoy para un mañana mejor, Esfuerzo en la comunicación de los derechos y deberes de los animales, Conoce sus derechos, conoce tus derechos, relacionados con los derechos de los animales, claro, y la creación de talleres de sensibilización sobre el maltrato animal relacionado con el bullying escolar. Por desgracia, ninguna de estas propuestas recibió votos suficientes como para pasar a las siguientes fases, con lo cual, pues al final, no es que se quedaran en nada, pero bueno, que no han pasado a la fase final, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos vinimos abajo, seguimos trabajando, y otra de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, tener una reunión con el equipo de Policía Municipal del barrio, pues porque teníamos dudas sobre cómo actuar en el caso de ser conocedores de un delito de maltrato animal flagrante, ¿no? O sea, todos conocemos vecinos pues que maltratan a los animales, entonces queríamos saber cómo actuar, ¿no? Entonces nos reunimos con ellos, y además nuestra intención es seguir en contacto con ellos, pues porque nos gustaría que la Junta Municipal creara una unidad de policías especializadas en maltrato animal. Eso sería nuestro objetivo, ¿no? Entonces queremos seguir incidiendo en este tema, y bueno, luego también hemos propuesto ya dos propuestas, valga la redundancia, como mesa al pleno. Una de ellas fue que se divulgara entre todos los vecinos y vecinas la nueva ley 4/2016 de protección de animales de compañía, y que todo el mundo sepa los derechos, pero sobre todo las obligaciones que tienen cada vez que tienes, o sea, cuando tienes un perro, ¿no? Que no solamente son derechos, también son obligaciones. En este sentido, ya nos han publicado en el primer número, en el primer boletín de Distrito 22, pues nos han publicado un articulito, muy majo, ¿no? Hablando de los derechos de los animales, y bueno, pues porque fue admitida a pleno, en el pleno de abril fue admitida esta propuesta. La segunda propuesta que hemos hecho, que está todavía en trámite, es la de instar al área correspondiente, porque nosotros solamente podemos instar ya que la Junta no tiene poder suficiente, ¿no? Pero bueno, instar al área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a que declare en Madrid ciudad territorio libre de maltrato animal. Y esto, como os digo, está en trámite. Bueno, yo ya no me enrollo más,
Solamente, bueno, pediros, sabemos que tenemos mucho camino por hacer y que esto es muy duro, ¿no? Entonces queremos pediros vuestra ayuda y vuestra colaboración, y que si podéis os acerquéis los primeros martes, el primer y tercer martes de cada mes, en el Centro Cultural Lope de Vega, que está enfrente de Renfe, Renfe de la Asamblea, y bueno, pues para poder explicarnos vuestras experiencias, y si queréis implicaros un poco más, pues también os podéis dar de alta en los foros locales, que precisamente el día 23 de noviembre hay otro plenario, donde te puedes inscribir, y si no, bueno, también hemos traído unos impresos, pues si lo queréis rellenar y ya tenerlo hecho, luego, pues eso, para poder participar en la mesa, porque yo creo, lo repito otra vez más, que los animales tienen derechos, pero lo que no tienen es voz. Entonces somos nosotras las que tenemos que dársela, y creo que nuestro trabajo es bien importante, además que súper necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo ya os paso con María, que es también miembro, María García, miembro de nuestra mesa, es asistente técnica veterinaria además, y es la que nos va a introducir, bueno, aparte de que colabora con un montón de protectoras y bueno, como casi todas, ¿no? Y ya nos va a introducir en el tema, y bueno, y ya damos comienzo al acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. A ver, yo voy a hacer una pequeña presentación de unas 29 diapositivas sobre los gatos callejeros y, bueno, pues sobre el método más humanitario, entre comillas humanitario, para poder controlar las colonias de gatos ferales o gatos callejeros. Entonces, este método se llama método CES, que consiste en capturar, esterilizar y soltar, ¿vale? He presentado un índice en el que evidentemente hablamos de qué sería el CES, del éxito reproductivo de las gatas, las ventajas de esterilización, los mitos a desterrar, la dureza de vivir en la calle, las enfermedades que conlleva, la alimentación, la obligación de protegerles y por último compasión hacia ellos, prácticas lasas, que luego explicaré. ¿Qué es un gato feral? Un gato feral, evidentemente, no es un gato que ha nacido por señal que les contaría en la calle. ¿De dónde viene? De los humanos. Bien es un gato escapado, bien es un gato perdido, que se ha silvestrado y que, evidentemente, al no tener contacto con personas, no se ha sociabilizado y con lo cual, al final, se ha silvestrado y ya no tiene contacto con humanos. Hay grados, evidentemente, de callejeros, o sea, de silvestramiento. Hay gatitos, evidentemente, que si están en contacto con más personas o con personas, al final se pueden sacar de la calle y son socializados. Normalmente son a las 14 semanas más o menos hasta que se puede socializar un gatito, ¿vale? Y efectivamente proceden muchos de abandonos o de escapes, de dejar al gato, pues, de alguna manera, errante en nuestras casas. Colonia. ¿Qué sería una colonia? Pues son gatos. Los gatos son territoriales y se agrupan en una estructura social jerarquizada compartiendo los recursos y lazos familiares. Por primera vez este año, el Ayuntamiento de Madrid promueve el respaldo a la actividad de alimentar y cuidar las colonias de gatos y otorga a las alimentadoras que soliciten legalizar las colonias un carnet por cada colonia, un carnet de colaborador responsable de colonia felina. ¿Vale? Esto ya está en funcionamiento, ya se han entregado carnets. Van un poquito lentos, pero evidentemente esta es la línea a seguir por el ayuntamiento. Con estos carnets aparte, se supone después que puedes también castrar de forma gratuita estos animales para poder controlar tanto su alimentación como su no reproducción. Reproducción de las gatas. Bueno, tenemos varias características en las gatas. Primero, son poliéstricas. ¿Qué significa esto? Que tienen varios celos al año. Entonces, ¿qué pasa con los celos? La ovulación es inducida, es decir, ellas no entran en celo y ovulan, no. La ovulación es inducida por la monta del macho. Una vez que es montado, que es montada la gata, la ovulación se genera al par de metáfisis el día siguiente y entonces la fecundación es 100%, es efectiva 100%. Es decir, una vez que un macho monta a la hembra, se queda preñada sí o sí.
y encima son precoces, es decir, cuando tienen 5 o 6 meses ya generan el primer celo. ¿Esto qué hace? Que puedan parir con 5 meses ya. Éxito reproductivo. Tenemos un ejemplo. Si tenemos 4 celos y en cada celo tenemos 5 gatitos, o sea, tenemos una camada de 5 gatitos, tenemos que por cada hembra tendríamos 20 gatos al año. Suponiendo que esos 20 gatos, 10 sean hembras, la mitad, por otros 4 celos, por otros 5 gatitos, tendríamos en el segundo año 200 gatitos. Es una barbaridad. O sea, el poder de reproducción de las gatas es tremendo. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente muchos no llegan a término. ¿Por qué? Porque se mueren, porque muchos nacen también en celos en invierno, por el frío se mueren. Muchos no llegan, o sea, nada más nacer ya están muriendo, o por enfermedades, o tampoco a los primeros meses ya por enfermedades, por atropellos, por abandono de la madre, lo que sea, porque a veces la madre también los deja sin atención, pues mueren. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pues castrar. El método CES está demostrado que tiene muchísima mayor eficacia que el método anterior, que era capturar y matar. Este método no funciona, ¿por qué? Porque tampoco capturas a toda la población de gatos, con lo cual, con que te dejes ya una sola gata, ¿qué hacemos? Tenemos el proceso que estábamos viendo de los 4 celos anuales, con lo cual no hacemos nada. ¿Qué es lo mejor? Pues este método de castrar, de esterilizar. ¿Y cuál es el mejor método para castrar hembras? Pues hacer ovariohisterectomía, es decir, quitar tanto útero como ovarios. ¿Vale? En las hembras, aparte de conseguir que no se tengan más camadas, tiene más ventajas, y es que previene cáncer de mama, mastitis, iómetras, que es una infección muy grave, las cuales mueren y con mucho dolor además, infecciones uterinas y otra serie de temas. ¿Vale? En los machos, pues también evidentemente previene también ciertos cánceres, problemas de próstata, pero fundamentalmente lo que previene y lo que evidentemente va a conseguir es que haya una mejora de convivencia vaginal. ¿Por qué? Porque los maullidos cesan, las peleas por celos cesan, los olores, y mejora esa convivencia. Y aparte, con esta castración y al no tener esos celos, evidentemente no, en esas peleas, las enfermedades que puedan tener, que normalmente se contagian por vía sanguínea, pues evidentemente pues se paran. Ya no hay tanto contagio de inmunodeficiencia o de leucemia femenina. Aquí tenemos un ejemplo de ovariohisterectomía. Si veis, en esta de la izquierda tenemos una incisión mínima, bueno, pues una invasión no invasiva, que evidentemente es la que se debe hacer a gatas que vayan a la calle. Si tú castras a una hembra y la sueltas a los 2 días con este pedazo de raja, ¿qué puede pasar? Pues lo que ha pasado está. Se ha abierto, se ha entrado y todas las vísceras están fuera. Con lo cual, evidentemente, pues esa gata va a morir. ¿Vale? Entonces, esa sería hacerle un flaco favor. ¿Cómo se marcan los gatos para saber que ese gato está castrado? Pues los machos se hacen un corte en la oreja, se hace un piquito, ¿vale? Una V, y la hembra se hace un corte en la oreja izquierda. En otros sitios se hace un corte recto, pero aquí en España se hace una V. ¿Y al revés? A veces lo hacen al revés, pero normalmente es al revés. ¿Vale? Falsos mitos. ¿Los gatos saben buscarse la vida en la calle? Pues no, es falso. Un gato doméstico acaba en la calle y tiene muchas posibilidades de morir atropellado, envenenado, atacado a otros gatos u otros animales. Es más, encima cuando un gato es doméstico, se tiene que meter con otros gatos que son territoriales, donde le van a pegar, donde le van a perseguir, donde le van a echar ese territorio, con lo cual lo llevan muy crudo. Segundo, los gatos salvajes pueden transmitir enfermedades. Falso. Los gatos no transmiten enfermedades a las personas, y mucho menos si encima no estás en contacto con ellos. O sea, no se transmiten las enfermedades por vía aérea, para nada. O sea, incluso son interespecies. O sea, las enfermedades de los gatos ni siquiera se transmiten a los perros, son propias de ellos. Hay algunas parasitosis, o por ejemplo, o dermatofitos, o sea, tipo hongos, que si los tocas sí que te vas a contagiar, evidentemente. Pero no es una enfermedad que, por ejemplo, hay gente que me ha llegado a preguntar, la inmunodeficiencia, que es como el SIDA femenino. ¿Pero eso se contagia? ¿Eso es como el SIDA? No, es solamente para gatos.
y es una bajada de defensas que tienen ellos, pero no te va a pasar nada a ti. O sea, las enfermedades de los gatos no se transmiten a las personas. Hay determinadas zoonosis que sí, pero no esas en particular, ¿vale? Otro falso mito. Si se deja alimentar los gatos salvajes, se irán. No. Ya hemos dicho que son territoriales. ¿Qué van a hacer los gatos? Se van a ir a otro sitio, conseguir comida y van a volver otra vez al sitio a dormir, porque es su herencia. Han nacido ahí, viven ahí, por lo cual van a volver. Por lo cual, es un falso mito también. Tiene un lazo con ese territorio. Y después, encima, el privar de alimento a un animal resulta una práctica súper cruel. Y además supone un acto de maltrato que, según establece la última ley que se ha aprobado en febrero, la ley 4 del 2016, de 22 de julio, de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid, y también es tipificado como delito en el Código Penal. Lo que sí es cierto, su calidad de vida en la calle es mucho peor que en una casa. La esperanza de vida de un animal en la calle puede ser de 2 a 4 años, como mucho, mientras que un gato, por ejemplo, hemos tenido oído de gatos longevos, de hasta 20 años. A mí me parece que también no está verificado, pero leí el otro día que había uno que había vivido 33 años, pero no estaba puesto como quienes los récords, porque no había tenido una castidad en el primer año de vida, con lo cual no se podía verificar que tenía 33 años. Pero los dueños decían que tenía esa edad, que hay muchos gatos que llegan fácilmente a pasar los 20 años. Entonces, en la calle, ¿por qué se deteriora su salud y por qué resultan muertos? Por muchas causas, enfermedades, virus, lesiones que se infectan, cáncer, parásitos internos que debilitan la salud, parásitos externos que producen también enfermedades internas, tipo por ejemplo la picadura de las pulgas o de las garrapatas, producen enfermedades bastante malas y evidentemente causan la muerte en los animales al final. Atropellos, traumatismos, amputaciones, envenenamientos, porque hay gente que todo el mundo sabemos que son mala gente y que bueno, pues que evidentemente van poniendo veneno para hacer el mal. Alfileres, o sea, no sé, hay gente que tiene muy mala baba cuando se te paga ese tipo de cosas. Y luego encima tenemos las prácticas salvajes del vandalismo, de ponerse de moda, relativamente, de hacer salvajadas con algunos animales, tipo gatos negros, gatos blancos, por aquello de que dicen que da mala suerte. Bueno, pues en este país, tú te vas a Inglaterra y el gato negro da buena suerte. Los pescadores lo tenían para que aseguraran las capturas, y la mujer del pescador tenía un gato negro en casa para darle, pues eso, para que esperara a su marido de vuelta a casa. Con lo cual se pusieron tan de moda en cierta época los gatos negros y los pescadores, que como había tan pocos, eran tan caros, que la gente no se los podía permitir. O sea, para que veáis un poco la diferencia de mentalidades de unos países a otros. Y por ejemplo, en otros países, en vez de ser el gato negro el que da mala suerte, es el gato blanco. A ver, a partir de ahora hay 5 diapositivas que son un poquito, pueden servir un poquito de sensibilidad, ¿vale? Dije antes que había muchas enfermedades en los gatos en la calle. Es muy usual que los gatitos pequeños haya infecciones en los ojos, ya sean víricas o bacterianas, herpes virus o cándidas, X, ¿vale? Entonces producen unas infecciones terribles, como se puede ver, donde destruyen literalmente los ojos. Problemas de cortes. Aquí vemos un corte en un pobre gato, que bueno, me imagino que este no llegaría a vivir mucho, porque realmente tiene unas lesiones terribles. Cáncer. Generalmente los gatos son muy claritos, con el sol, tienen al desarrollar cáncer de piel. Con lo cual los gatos blancos suelen tener este problema, pues normalmente en las orejas, en los hocicos, en la cara. Malos tratos, y teniendo malos tratos, como he tenido en cuenta, la inanición y la negación de la atención veterinaria básica, ¿vale? Son dos casos de gatitos que bueno, pues han estado realmente sin ningún tipo de atención y seguramente negándoles la atención. Perversidad. Este de ahí de la izquierda fue un caso del año pasado, de un restaurante, que el dueño les molestaba a los gatitos
y solo se le ocurrió echarles ácido. Este de en medio es un gatito al cual le habían dado un hachazo. Y a este pobre de aquí, directamente es que le cortaron la oreja, por divertimento. Entonces, ¿cómo ayudar a los gatos de colonia? Alimentación, ¿vale? Pues hay que alimentar, además así lo expresa la ley, únicamente con pienso seco y con agua. Es decir, hay que mantener las zonas libres de suciedad, hay que evitar la mala imagen, porque muchas veces se dejan bolsas de plástico o papel de salvar o envases de yogur, que también lo he llegado a ver. Entonces, todo eso hay que quitarlo, hay que concienciar a la gente que pone alimento a los gatos en la calle de que eso no es una buena práctica. La buena práctica es tenerlo limpio, dejar cacharro con agua y pienso, y no generar, que eso no genera evidentemente olores ni restos, porque el pienso cuando se come ya no deja ningún resto. Pero si pones pescado, si pones carne, si pones huesos, lo que sea, eso no se lo van a comer y se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Atraer bichos, atraer malos olores, crear mal olor, ¿vale? Entonces, no hay que poner comida casera en absoluto. Es antihigiénico, genera poder lumbre, pueden acudir cucarachas, moscas, avispas, etc. Y luego aparte, les generas una alimentación inadecuada. Los gatos no son perros, ¿vale? No puedes ponerles arroz o garbanzos, que también lo he visto poner, he visto hasta espaguetis. Entonces, son carnívoros, no les puedes estar alimentando a base de hidratos de carbono. Su dieta es proteica, y para eso ya están formulados los piensos, aunque sean de baja calidad, pues ya están formulados para ellos. Pero además llevar la taurina, que es que en otros alimentos lo van a tener. Entonces, lo ideal es eso, ¿vale? Como comentaba antes, si les echas huesos, si son grandes, no se van a comer. Entonces los van a dejar ahí los restos. Y si son pequeños, encima, se pueden partir y después hacer un flaco favor porque se pueden astillar dentro del sistema digestivo y después crear una hemorragia. Entonces, ¿para qué? Es tontería. Tampoco ni gambas, ni raspas, ni nada. O sea, fuera comida casera, totalmente. Además también se pueden morir, aparte, asfixiados. Eso, si quieres alimentarles, tienes agua y si les quieres poner de vez en cuando algo de lata húmeda, que se va a comer en el momento porque eso les gusta mucho y desaparece enseguida, vale. Entonces, posicionamiento de colaboración de sociedades para ayudar. Pues evitar que los alimentadores sean tratados como delincuentes. Aquí yo veo un poco de que haría falta por parte de las autoridades un poquito más de apoyo hacia los alimentadores. Que vale, sí que igual tenemos los carnes de alimentación, pero todavía no está extendido y no es algo que sea muy común, por lo cual todavía nos encontramos con gente que tú pones la comida y te la tiran porque dicen que eso está prohibido hacerlo y te van a multar. O entonces seguimos con ese tipo de imagen o de idea, y eso hay que ir cambiándolo desde arriba, o sea, que haya un poco de información por parte de las autoridades para que eso vaya ir cambiando y vayan cambiando las conciencias. Y que para que los puntos de comida sean respetados y no sean retirados también por los servicios de limpieza. A veces, tratando de ayudar, siempre hay personas que ponen, por ejemplo, el culo de la botella, la cortan. Pero hay gatos que tienen la cabeza muy grande. Sabemos que los gatos son muy diferentes, hay unos que tienen la cabeza muy grande y se meten la cabeza para intentar conseguir la parte del final, ya sea de agua o de comida, pasa lo que le pasó a este gato. Este gato fue el año pasado, el gato de la botella, se llama, estuvo así cerca de 3 días con la botella en la cabeza, sin poderse alimentar, sin poder beber, y cuando se le pudo capturar ya estaba en este estado y duró 2 días más, no murió. Luego otra cosa, si les damos lata, lo suyo es después aplastar esa lata, porque esa lata, si no la aplastas, puede pasar lo que le ha pasado a este gato, lo ha intentado meter la cabeza y cuando le ha estripado la lata, pues al final incluso tiene hasta quemaduras, etcétera, etcétera. Entonces lo ideal es aplastar las latas porque si no estas van a la basura. Y quizá pues, donde esté la basura y el vertedero puede haber gatos. Entonces, ¿para qué? Evitemos problemas. Entonces, necesidad de proteger los gatos, sobre todo los que tenemos en casa. ¿Cómo? Si ponemos protecciones, evitaremos que se escapen y que se asilvestren. Porque hay veces que vamos a encontrar al dueño, otras veces ese animal, si no tiene chip, no va a ser capaz de volver a casa. Porque nadie va
año de baja. Entonces, por un lado, protección en las casas, no dejar salir a los animales a la calle, ponerles el chip, ¿vale? Tengo un caso muy bonito del año pasado también, un gato callejero que encontré, y bueno, era buenísimo, y claro, digo, ¿qué hago yo con este? Si es buenísimo. Entonces, luego los puse en grupos y tal, y me dijeron, no, pues cógelo y vemos dónde lo metemos. Y yo, no, primero vemos dónde lo metemos, que luego lo cojo. Entonces, lo hice así, fue a una casa, de ahí me lo fui a llevar al veterinario, resulta que estaba castrado, y le dieron el chip. El chip llevaba 7 años puesto. Bueno, no miento, llevaba 14 años puesto, perdón, 14 años puesto el chip. Entonces, empezamos a difundirlo, no había ni siquiera móvil dentro de la ficha, y bueno, empezamos a moverlo por todas partes, por redes sociales, y al final una persona que conocía a la hija de la dueña, decía, anda, es que este gato, es que este, yo lo conozco, es de mi amiga, este es su madre. Entonces al final consiguió la madre ponerse en contacto. Resulta que se había perdido hace 7 años el gato. 7 años. Se llamaba Martín, era rubio. Y bueno, curiosidad, cuando fuimos, que yo quedé con la señora, la posible dueña, junto con la señora que tenía cogida el gato, y como yo era la mayor de edad, había cogido el gato, fui allí también. A la casualidad de la vida, se abre la puerta a la mujer, resulta que la dueña del gato conocía a la señora que había cogido el gato. De hacía. Habían vivido juntas en el mismo barrio que ni se sabe el tiempo. O sea, fue toda una casualidad, pero vamos, salió muy bien. El gato ya está con su familia de siempre, y para que veáis la importancia de chipar. Aunque tú digas, mi gato no sale de casa, ¿quién dice que un día tienes la puerta abierta, hay en ese momento un petardo, el gato se escapa y se va? Entonces, chipar, aparte de que es obligatorio. Igual que es obligatorio chipar a los perros, que se chipa con la rabia, ahora es obligatorio también chipar a los perros. Y luego, evidentemente, protegerles, test y vacunas. Datos básicos, o sea, es algo básico para mantener en buena salud y en buen estado nuestros animales. Entonces, si encontramos gatos en la calle, por favor, no mires a otro lado. Ayúdales, no pases de largo. O sea, necesitan ayuda. Los animales, como decía Marian, no tienen voz, somos nuestra voz. Nosotros somos voz de su voz, con lo cual intentemos ayudarles. De la manera que sea. Practica las AS, lo que decía al principio, acoge, adopta, apadrina, ayuda, haz lo que puedas cuando veas un caso, ¿vale? Porque hay muchos humanos que están solos, quejándose que están solos, y hay muchos gatos que necesitan un hogar. Entonces, si dispones de tiempo para ayudar, para colaborar con un voluntario en cualquier asociación, ellos te indicarán cómo puedes ayudar a estos maravillosos e inocentes animales. Y él te devuelve siempre con creces, y aquí lo sabemos que todos no somos materos, ese cariño que tú le das. Y por último, una recomendación, entra en invierno, ¿vale? Entonces, ya ha habido muchos casos ya ahora de que los gatos se están metiendo en los coches, tú arrancas y te vas. Hace poco me parece que ha habido una persona que se le ha escapado a su gata de su casa, se metió en el coche, un vecino se fue a trabajar y decía que había ruidos en el camino y tal y cual, cuando llegó al destino abrió el capó y salió la gata. ¿Qué pasa? Ya se ha trasladado la gata de un barrio a otro punto que no es el suyo. Viene el gato casero. Ahora adivina dónde está el animal. ¿Vale? Entonces, solución, dar unos toques en el capó para que ahuyentar al animal y que no se quede dentro. ¿Vale? Y nada, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Pasan los siguientes ponentes, que sería David Prieto, de Plataforma Gatera, y también estaría María Jesús Montes y Marta de la Aldea. María José Montes. María José Montes, es que aquí lo he leído bien. María José Montes y Marta de la Aldea, que vienen del Servicio Veterinario de Madrid Salud, ¿de acuerdo? Una cosita que se me ha olvidado antes, vamos a pasar unos papelitos para que podáis escribir las preguntas que os parezca oportunas para que lo veáis con el ponente, ¿vale? No voy a hablar. Hola, buenas tardes.
Bueno, habíamos preparado una pequeña presentación, pero creo que va a ser mucho más práctico que contemos un poco, para quienes todavía no lo conocéis, exactamente en qué consiste lo que está haciendo el Ayuntamiento, concretamente Madrid Salud, en relación con las colonias felinas, y que vosotros preguntéis a las dudas que podáis tener al respecto, ¿vale? Porque, bueno, aparte de la información que podíamos ofreceros, ya, bueno, salvo alguna parte se ha comentado aquí, en otro, claro, nadie puede ir saliendo a lo largo del coloquio, si os parece. ¿Os parece que lo hagamos así? Sí. Bueno. A ver, el Ayuntamiento, Madrid Salud concretamente, empezó a trabajar en una estrategia basada en los protocolos CES en el año 2015, intentando hacerlo de una manera, basada en la bibliografía disponible, en la experiencia de otros lugares, aprendiendo de lo que han hecho en otros sitios y de qué ha salido bien y qué ha salido mal, porque efectivamente es verdad que la metodología CES es ahora mismo el sistema más eficaz para resolver los problemas de convivencia que pueden surgir entre los patos y los ciudadanos de la ciudad, y además a la vez permite una integración sostenible de estos animales en el día a día y como formando parte del paisaje urbano como hacen en estos momentos. El problema es que no hay mucha cosa publicada respecto a cuáles han sido los resultados obtenidos en otros lugares. Nos fijamos en lo que había pasado en Roma, que es una ciudad que lleva muchos años con este tema, y sí que nos fijamos exactamente qué problemas habían tenido y por qué ellos mismos reconocen que el éxito obtenido no es el esperado. Fundamentalmente, ya lo hablaremos después, por el tema del seguimiento de las colonias una vez que se esterilizan. Ya todos aquí se ha estado hablando de la importancia de distintas cuestiones relacionadas con el método CES, pero creo que hay una en la que hace muchísimo hincapié, y es que la labor de las personas que se ocupan de esos animales no termina el día que se termina de esterilizar el último gato de vuestra colonia, sino que a partir de ese momento continúa una labor muy importante, tan importante o más que la labor inicial de consolidar la colonia y esterilizar a sus ejemplares, que es la del seguimiento de esa colonia, sobre todo controlando la llegada de nuevos animales. Porque si ahí bajamos la guardia, en el momento que empiezan a llegar nuevos animales que van a llegar, nos podemos encontrar que en un poco de tiempo la colonia se nos ha vuelto a descontrolar y volvemos otra vez a tener cabras pariendo en una población que al principio pensábamos que teníamos bajo control. Como os digo, en el año 2015 entonces nos pusimos con este tema en un grupo de trabajo que se ha creado en Madrid Salud, que es el grupo de trabajo por el abandono cero, donde están representados no solo algunos estamentos municipales, policía municipal también, el SEPRONA, las universidades, las dos que tienen facultades de veterinaria en Madrid, está también el colegio de veterinarios y están algunas asociaciones, un grupo de asociaciones. Y ahí se empezó a trabajar en la aprobación de un protocolo para creación de colonias estables de gatos esterilizados. Ese protocolo se terminó de aprobar en abril de 2016, después de bastante trabajo en él, para llegar a un protocolo consensuado. Y a partir de ahí, efectivamente, lo que se estableció fue un procedimiento para el registro de las colonias existentes en la ciudad, para formar a las personas que en estos momentos se están ocupando de los cuidados de esos animales, proporcionándoles además un documento identificativo que las acredite como personas que están formadas y que además se están ocupando del cuidado de esos gatos, con dos papeles, el papel de colaborador responsable y el papel de colaborador autorizado. Y luego, llevar un cierto control sobre cómo van evolucionando esas colonias y para detectar a tiempo qué problemas puede haber y que pueden generar problemas, sobre todo con la convivencia con los vecinos, fundamentalmente para garantizar el éxito de las propias colonias, porque nuestros gatos o se integran en la vida de la ciudad o las dificultades que van a tener van a ser muchísimo mayores, además de las que ya tienen por el hecho de vivir en la calle, como aquí se ha dicho hace un momento. A partir de ahí se creó, en Madrid, en las páginas web del Ayuntamiento de Madrid, hay una página exclusivamente dedicada al tema de los gatos, donde cualquiera puede acceder y registrar la colonia de la que se está haciendo cargo. En ese momento a nosotros nos llega la información y la damos de alta en el registro,
se hace una evaluación de la colonia y se registran a las personas que se están ocupando de ellas para pasar al tema de la formación y del plan. Es verdad que llevamos mucho retraso, pero también es cierto que es que nos ha superado por completo las expectativas que teníamos de cuántas colonias de gatos íbamos a encontrar. Nosotros hasta ese momento fundamentalmente teníamos la información que nos llegaba a partir de las denuncias que nos las quejas de vecinos que llegaban y se quejaban por la presencia de los gatos, y andábamos en torno a unas 200 al año. Muchas de ellas eran reiterativas, o sea que tampoco, y bueno, la verdad es que no teníamos una idea. Sabíamos que había más que esos, que había muchos gatos que estaban en la ciudad y que nos estaban dando problemas, pero claro, en el momento en el que hemos empezado a registrar todas las colonias y la gente se pone en contacto intentando que nosotros les facilitemos algo que efectivamente es muy costoso económicamente, como es todo el tema de la esterilización, pues las cifras se han disparado y nos han superado por completo. Os puedo decir sobre el tema de cifras, que supongo que algo de curiosidad tendréis, que en estos momentos estamos en torno a unas 800 colonias registradas en un año y pico que llevamos funcionando. Y ahora mismo personas que se ocupan de cuidar a estos animales son también unas 700 y algo, y carnés, porque cada persona... Es decir, que se abra por fin el centro de esterilizaciones de que está en la casa de campo. No hemos hablado de esto. Hay un centro de esterilizaciones, es el modelo que se ha adoptado aquí en Madrid. Estupendo, vamos a apoyar todos ese modelo, ¿vale? Pero necesitamos que el CES oficial, porque el oficioso lleva muchos años abierto ya, muchos años funcionando, necesitamos que el CES oficial en Madrid esté abierto ya. Necesitamos que Madrid diga, Madrid está aplicando el CES. Os voy a decir una cosa importante, no es solamente importante para los gatos de Madrid, ¿vale? Hay mucha gente por ahí, y no haré más comentarios más acá de esto, hay mucha gente por ahí que está esperando tanto que el CES salga bien, por supuesto, como gente por ahí que está esperando que el CES salga mal, para no tener que aplicarlo a ellos, ¿vale? Entonces es vital que consigamos sacar este CES adelante, es vital que se abra ya, ayer, ese centro de esterilizaciones. Y es con lo que, con la solicitud que pide, es con lo que acabo, y muchísimas gracias. Edificios que se quedaban medio construidos, hogares que se quedaron vacíos, y llevan así mucho tiempo. Sabemos, porque lo sabemos, que en muchos de ellos, en una manera de forma espontánea, por la propia dinámica de generación de una colonia controlada, y ahí sí que, perdonad, voy a hacer un inciso, sí que es muy importante para nosotros el tema de los gatos que salen, a los que los dueños les dejan callejear. Es súper importante el control de esos animales, efectivamente, no solamente por el riesgo de que se pierdan, que la mayoría de ellos a lo mejor pues no sabe volver y tal, igual, sino porque en el caso de no estar esterilizados, una de las que está perfectamente documentado, de las razones por las que aparecen gatos en la calle, es porque las hembras se quedan preñadas, paren fuera de casa, y ellas vuelven a casa, pero los gatitos no. Y los gatitos ya se quedan en la calle y son el germen de una nueva población. ¿Vale? Pero que me interrumpa, hay una multa muy seria en la ley de sacrificio cero por dejar gatos salir a la calle sin estar castrados. Sí, efectivamente, está específicamente recogido. Pero lo que iba, el caso es que bien por la dinámica propia de las colonias, o bien por, en una parte, pero también en otra, porque sabemos que durante estos años personas que estaban atendiendo gatos en algunos sitios se veían presionadas por los problemas que tenían con vecinos o con lo que fuera. De repente se dedicaban a llevarlos a sobrares y demás. Ha habido un trajín de gatos en la ciudad en estos últimos años importante, y supongo que todos tenéis un poco idea de lo que estoy hablando. La cuestión es que estos solares están, muchos de ellos, ocupados por gatos. Y ahora mismo, cuando la colonia parece que despega, nos encontramos con el problema de que estos solares se van a construir, o está habiendo movimiento de que se construyen. Y a nosotros nos llegan cada día peticiones de qué hago con los gatos que tengo en tal solar, que va a entrar las máquinas a construir. No estamos hablando de unas pocas decenas de gatos, estamos hablando de cientos de gatos en toda la ciudad. Nosotros no tenemos capacidad para alojar esos gatos en nuestro centro, que ya está ahora mismo absolutamente sobrepasado, porque es verdad que llegaron en primavera un montón de gatitos de camadas que ahí se han quedado, porque nadie los ha adoptado. Y esos gatos no pueden ir a la calle, tú no puedes coger y decir, tengo estos gatitos, han crecido, ahora los centros no, o sea, esto no es... No es posible. Ahora mismo los tenemos allí saturando nuestras instalaciones. Después nos hemos dirigido también a quienes
los solares, si tienen dueño particular, pues tienen dueño particular. El ayuntamiento tiene su propio patrimonio y a patrimonio a veces nos hemos dirigido. Bueno, pues incluso los propios distritos a veces hay problemas para conseguir esos espacios. Y vuelvo a decir lo mismo que decía antes y me diré, pues vaya, vosotros para qué estáis. Pero tampoco es algo que dependa de nosotros. O sea, quienes gestionan el territorio es quien gestiona el territorio, no es Madrid Salud. Madrid Salud se dedica a gestionar las políticas de salud en la ciudad. Y si nosotros pedimos territorio o pedimos locales para poder tener un sitio para mantener a los animales, en tanto se reubica, en tanto se hace algo, pues es que no somos titulares de esa competencia, no tenemos capacidad tampoco de decisión ahí. Pero aún así, insisto, es un problema, a mi juicio, de los más graves con el que nos enfrentamos, porque es que la cantidad de espacio que será necesario para reubicar a todos estos animales va a ser enorme, porque son muchos. Muchos estamos hablando de centenares, yo creo que estamos hablando de centenares de animales en estos momentos. Eso no cabe en cualquier sitio. Y bueno, no sé, estas son sobre las dos cuestiones que ha planteado David, pues es todo lo que puedo. El protocolo contempla el microchipado de todos los gatos. Los gatos quedan a nombre de la ubicación en la que se encuentran, cubiertos por el seguro de responsabilidad civil que tiene el ayuntamiento. Y nos parece que es importante por varias razones. Primero, porque la simple marca en la oreja, vale, nos estamos encontrando con gatos con marca en la oreja que no están esterilizados, también tengo que decirlo, que llegan a nosotros animales que tienen el corte en la oreja, pero ahí tienen sus genitales, por lo menos en los machos es obviamente que se ve a la primera, así, a simple vista, y ya las gatas, pues ya estamos empezando a hacer ecografías para ver si esa gata está intentando buscar cicatrices, para ver si la gata está esterilizada. Porque sospechamos que hay personas que están marcando los gatos como esterilizados, pero no lo están. Esto es hacerse trampas en el solitario. No entiendo muy bien la razón de esta decisión. Es de esas prácticas de las que hablamos, que son prácticas que hay que localizar, percibir y... El microchipar los gatos nos permite hacer un seguimiento más adecuado, no solamente de la esterilización y tal y cual, sino además llevar una historia. Vosotros conocéis a los gatos que forman parte de vuestra colonia, pero llevar una historia clínica de cada uno de ellos, de incidencias y de problemas. Y además es que en la Comunidad de Madrid es obligatorio microchipar a todos los gatos. Y no hay excepciones. No dice todos los gatos menos los gatos callejeros. Es decir, los gatos, expresamente además señala que los gatos urbanos son considerarán gatos animales de compañía aunque vivan en la calle. Porque de hecho quedan amparados bajo el paraguas de la Ley de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, precisamente porque les concede ese estatus, aunque sean gatos urbanos, gatos de la calle. Dado que son animales de compañía, están concernidos por la obligación que todo animal de compañía, perro y gato, tienen la obligación ahora mismo de estar identificados. Luego hay que microchiparlos por esa razón. Y conejos. ¿Eh? Y conejos. Y con eso, perdón, sí, efectivamente. Pero bueno, estaba pensando también en el tema de la vacuna de la rabia, por eso he dicho tal. Pero bueno, hay que microchipar los dos y nosotros los estamos microchipando. Sobre el tema de lo demás, pues Marta os comenta. A ver, nos preguntáis aquí cómo valora el ayuntamiento que las condiciones del entorno desaconsejan la presencia de los gatos en ese lugar. Bueno, nosotros lo primero que hacemos cuando recibimos una solicitud de registro de colonia, la registramos, vemos que tenemos en nuestra base de datos, pero estamos intentando hacer visita al principio a los sitios más problemáticos inicialmente, pero ahora estamos intentando ir a todos los sitios para ver, porque si no, a la hora de coger gatos es muy difícil, a la hora de organizar el trabajo es muy difícil, entonces estamos intentando ir a todas partes. Cuando vamos a una visita, por supuesto nos vamos a fijar en que está limpio, dónde está, en ubicaciones que sean públicas, que sean de titularidad privada. Sinceramente, a título práctico, a nosotros lo que nos preocupa es el riesgo que corren los gatos. Porque en un sitio donde los vecinos se enfadan mucho, nosotros estamos dando la cara ante los vecinos, estamos diciendo venga los gatos y eso, pero sabemos que al final los que pagan son los gatos. Y acaba en envenenamientos, en que los disparan. Entonces, para nosotros un sitio desaconsejado, por supuesto, la salud pública, nosotros tenemos que velar por ella, es que eso es así. Pero, por supuesto, nosotros lo que queremos es que haya una buena convivencia, que los gatos puedan estar, que los vecinos o propietarios del lugar acepten a los gatos, pero es que hay veces que las cosas se ponen imposibles, y es que ni mediando nosotros, ni a través de otros organismos, otras partes del ayuntamiento. Entonces, para nosotros, un sitio en el que vemos que no hay forma de que una mediación vaya para adelante, desaconsejaría.
sitios privados, pues estamos haciendo mucha fuerza, pero ¿hasta qué punto se le puede decir a un señor, esta es tu casa, te vamos a poner la comida aquí porque es que los gatos viven aquí y llévanoslos? Son sitios que lo estamos aceptando todos y que nosotros entendemos que tienen que estar ahí, pero son un riesgo para los gatos y para personas. Sobre todo si no se llega a una mediación con los vecinos, insisto, es que tenemos que pensar. Es que de momento llevamos muy poco tiempo con esto y la gente se tiene que acostumbrar, entonces hay que tener muchísima paciencia y ser conscientes de que la gente no lo va a aceptar de buenas a primeras. Hay gente que sí, hay gente que, bueno, que te da la oportunidad por lo menos, y entonces esa gente, si por lo menos te da la oportunidad, poco a poco verán que las cosas van mejorando. Pero hay sitios en los que la cosa es muy arriesgada. Entonces, bueno, riesgo para los gatos, para nosotros, riesgo para los gatos, que es la consecuencia final de que haya un problema. Eso sí, el hecho de que se les aconseje no dice nada más que eso, porque nosotros ni obligamos a la... No estamos obligando a nadie a la reubicación de los gatos, más allá de las cuando las circunstancias externas lo obligan, como lo que hemos dicho antes. Hay aquí otra pregunta sobre las campañas informativas de sensibilización. Madrid Salud tiene su página. Nosotros estamos, la información sobre el tema de las colonias ahora mismo está sobre todo en las páginas, en los portales del Ayuntamiento de Madrid y en la publicación de folletos. Los recursos son los que son y son, nosotros estamos tirando de lo que ahora mismo podemos. Estamos ahora mismo preparando con gente que ha llegado para el tema de gente que está en temas audiovisuales y tal, lanzar una todavía más información en las redes sociales y sobre todo también en los portales web municipales. Y bueno, no, tampoco perdemos ninguna ocasión que se nos brinda a la hora de explicar exactamente cuál es la política municipal en este ámbito, y tampoco puedo decir mucho más. Estamos mirando para hacer los folletos también, sí. Pero con el tiempo. A ver, sobre el tema de qué respaldo puede tener un gestor de colonias para la mediación con los vecinos, a ver, aquí sí voy a decir algo que a lo mejor David se me enfada un poco. Ya sabes de qué va, ¿no? Probablemente. Bien, nosotros como digo, no tenemos ni, vamos y hablamos y además ahora tenemos veterinarios que están yendo a hacer las visitas y que están, la verdad, implicándose mucho y empatizando mucho con vosotros y con la gente que está atendiendo a los gatos, pero siempre nos gustaría haber contado desde el principio con una figura similar, como siempre se habla de poner ejemplo a Barcelona, yo voy a sacarla aquí para eso, y es el papel que juegan las asociaciones, las que reúnen a todas las personas que están en torno al tema de los gatos en Barcelona, liderando no solamente el tema del CES, sino además yendo a hablar con los vecinos y haciendo esa labor de mediación, más allá de la que podamos hacer nosotros. Nosotros tengo que decir que hemos pedido varias veces a las asociaciones que por favor se distribuyan los distritos y que podamos tener una asociación referente en cada distrito para que vaya a junto con nosotros a hacer ese apoyo más cercano a los alimentadores y que además como asociación alcance determinados compromisos con los vecinos de tal manera que, porque a veces la relación con el alimentador está ya pues, muy deteriorada y hay que ganarse nuevamente confianza mutua y eso así de primeras es muy fácil y conviene a veces que aparezca una tercera figura que vaya un poco como así como un poco neutral en plan y que sea referente para los dos. El caso es que las asociaciones no hemos tenido mucho respuesta por parte vuestra, es decir. Yo voy a hacer un comentario todo constructivo, por supuesto, y cariñoso a ese respecto, ¿vale? En buena medida, y esta es una percepción un poco personal, tiene que ver con el modelo con el que se ha establecido. Es decir, desde Madrid Salud se ha solicitado con buen criterio que fuera una serie de asociaciones que pudieran ser interlocutoras. ¿Qué es lo que pasa? Que para establecer un sistema de confianza tiene que haber pequeñas tensiones de un lado, de otro, de un lado, de otro, de un lado, de otro. Una de las reivindicaciones que os hemos hecho más de una vez es vuestra implicación en situaciones complejas, precisamente. Yo entiendo y estoy casi convencido de que si la respuesta de Madrid Salud a determinadas situaciones como esa, de decir, oye, ¿qué está ocurriendo esto? Hubiera sido que se hubiera presentado gente allí, que esto, lo otro. Y las asociaciones... Nos hemos presentado
comentado. Unas veces sí, otras no, son muchas. Son... No tenemos dónde la ubicuidad. Ya lo sé, entonces son muchas cosas, las que ocurren, faltan recursos y demás. Pero quiere decir que esto es una cosa en la que tenemos que ir poniendo un poquito todos, porque es que si no... Como veis, este es un asunto que ya está hablado aquí seguimos con nuestros tiras y aflojas. Es decir, que efectivamente sabemos que ese es un tema importante, no lo tenemos olvidado y que seguiremos intentando avanzar para establecer un sistema de mediación que apoye a las personas que están en la calle a pie de obra. Importante una cosa, María José, el modelo, porque lo ponemos como ejemplo de vez en cuando, el modelo de Barcelona es diferente, ¿vale? Entonces aquí hemos escogido un modelo determinado, pues claro. El que se ha escogido, estupendo. Entonces, claro, en Barcelona se tratan con dos asociaciones, pero porque son las asociaciones que son directamente subvencionadas por el ayuntamiento para hacer este trabajo. Luego, no es comparable plano a plano. Bueno, insisto que tenemos mucho que avanzar en este asunto y seguiremos. A ver, tenéis aquí una pregunta. Dice, algunas ocasiones, sobre todo en épocas de poda, bueno, los jardineros quitan casetas, quitan comederos, quitan la comida, quitan el agua. Bueno, recientemente hemos tenido bastantes casos de estos. Y os quiero contar que se está escribiendo, bueno, en cada sitio que nos está pasando, estamos, aunque ya están informados, se supone que el distrito ya está informado, los servicios de limpieza se supone y policía están informados a través del distrito, pero bueno, parece ser que la información no llega. Según nos está pasando, ya llevamos varios distritos que se ha mandado informe con las colonias que hay en ese distrito, con los puntos más o menos que tenemos localizados de alimentación, pidiendo que por favor que den traslado al servicio de limpieza y bueno, y que les insten a ir muy bien, que solo retiren cosas que sean muy insalubres o recipientes que vean vacíos en muy malas condiciones, pero se está pasando pues eso, el listado con las colonias que están registradas y con los puntos de alimentación que nosotros más o menos tenemos localizados y que están limpios. Va a ir despacito, pero bueno, algunos distritos sí que han sido receptivos, ¿eh? Yo creo que poco a poco sí que se van a ir empapando. Y veo otra pregunta, si tenemos pensado en hacer algún protocolo de cara a las colonias en los colegios, escuelas infantiles, es un sitio muy peligroso. O sea, de momento yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque por mucho que hagamos nosotros, hay muchos padres que son muy histéricos, sinceramente. Entonces, bueno, pues hay de todo, hay padres que lo aceptan, hay padres que no, pero los casos que hemos tenido, cuando se juntan, hacen mucha fuerza. Vamos, yo lo digo como madre de niños pequeños, con los gatos o con cualquier otra cosa que a los padres se les cruce. Entonces es un tema que, bueno, vamos capeando como podemos, se está pidiendo en la mayoría de los colegios que cierren, porque no solo el problema de que se metan los gatos, sino meter otros animales, que sustituyan areneros por otro sustrato, pero va a ir muy despacio y es un sitio muy peligroso y que da mucha lata porque además rápidamente sube a tema político y ahí es muy difícil lucharlo. Entonces, bueno, poco a poco. Sí que es verdad que nosotros en cada petición de retirada de gatos y en cada comunicación que tenemos de gatos va y se le cuenta al colegio cómo es la situación. Es más, hemos hecho cantidad de informes para asociaciones de padres para que sepan en qué consiste y que esto es lo que hay, esta es la política que hay del ayuntamiento. Pero lo aceptan mal, ¿eh? Así es que irá despacio. Tengo aquí varias cosas sobre el tema de los carnés. Sobre el tema de carnés, para conseguir el carné, el procedimiento es relativamente sencillo, pero se está demorando mucho en el tiempo. O sea, es una cuestión de tiempo más que de complejidad. Ahora mismo estamos dando carnés de alimentador. Para obtener un carnet de alimentador, lo primero que hay que hacer es averiguar si tu colonia está ya registrada. ¿Vale? Si está ya registrada, lo que hay que hacer es contactar con la persona que esté dada de alta como colaborador responsable de esa colonia y pedirle que te incluya en el listado de colaboradores autorizados. El colaborador responsable es el interlocutor principal y los colaboradores autorizados son las personas que están autorizados para suministrar alimento, para cuidar a esos animales y que se tiene una relación de ellos que el colaborador responsable debe conocer pues, para
coordinar un poco la y que no, cada uno no haya por ahí esos libres o esos sueltos, que vayan haciendo un poco lo que les parezca. Si la colonia no está registrada, únicamente lo que hay que hacer es registrarla a través de la página web de madrid.es, entrar, buscar colonias felinas, enseguida ya aparece un formulario donde uno se da alta y además allí anota el nombre y apellidos de todas las personas que están trabajando en el cuidado de esa colonia. Estas personas se incorporan a unos listados que nosotros estamos manejando y entonces a partir de esos listados se les citará para formación, para darles una charla de unas 2 horas de duración aproximadamente, y al final de esa charla se les entrega el carnet. Estaba buscando por aquí porque hoy precisamente he estado viendo cuántos carnets hemos entregado en lo que llevamos de año, de todo este tiempo, y la verdad es que ahora mismo se han dado carnets a unas 318 personas. Y tenemos unas 400 a la espera. Son muchísimas, pero es que, insisto, es que esto también nos ha superado un poco toda la demanda, porque no esperábamos que en un año tuviéramos casi 800 personas apuntadas en este tema de los carnets. Ahora estamos esperando a quizá a finales de este mes podamos dar otras 200 carnets, más o menos, estábamos hablando, sí, ¿no? Algo menos, porque bueno, la capacidad. 150, es que depende de la capacidad de los locales que se van encontrando, y bueno, pues intentaremos que de aquí a fin de año, o como mucho a comienzos del año que viene, tengamos, porque lo importante es encontrar locales y luego que las personas que vienen a dar la formación tengan tiempo disponible para ello. Y estamos ahí. Entonces, lo primero para poder entrar en estos listados, insisto, es registrar la colonia a través de la página web. Y luego ya pasarán el listado y ya se les citará. Vale. A ver, nos preguntáis, la ley establece que bueno, que los ayuntamientos tienen que fomentar la gestión ética de las colonias felinas. Y sin embargo nos preguntáis que la ordenanza, por otra parte, bueno, pues hace ahí una mención a que está prohibido alimentar. Está prohibido alimentar, además continúa, siempre y cuando se generen molestias, focos de insalubridad, eso. Entonces ahí tienes una salvaguarda. Si tú estás haciendo una actividad que no está causando un foco de insalubridad y eso, más o menos estás. De todas maneras, esta ordenanza está a punto de morir, digamos. Se está esperando a que la ley salga su reglamento, el reglamento de desarrollo de la ley, y una vez que salga el reglamento de desarrollo se podrá sacar la ordenanza adaptada a ese reglamento. Pero hasta entonces tenemos que esperar esta... Pero de todas formas, que yo voy a hacer hincapié en lo que ha dicho Marta, la prohibición de alimentar en la ordenanza está siempre condicionada efectivamente a que se genere un foco de insalubridad. Y aquí, esté la colonia, y aquí me voy a poner muy seria, esté la colonia registrada o no lo esté, si se genera un foco de insalubridad, eso no se puede permitir. O sea, no podemos convertir, por muy autorizados que estemos, por mucho carnet que tengamos, no podemos permitirnos el convertir el lugar donde estamos alimentando los gatos o el lugar donde tenemos los gatos a los que cuidamos en un auténtico basurero, un poco. Entonces, esto se llamará la atención a la persona que esté dando de comer a los animales en ese punto, no por el hecho de dar de comer a los animales, sino por tener aquello hecho una parada, que es lo que realmente ahora mismo la ordenanza recoge, no recoge otra cosa. Si os molestáis en regla, lo dice con toda claridad, que está prohibido dar de comer a los animales vagabundos cuando de ellos deriven situaciones de insalubridad. Que en realidad no estamos hablando. Otra cosa es que haya quien corta la lectura a mitad de la frase, pero eso ya es porque alguien corta la lectura del artículo a mitad de una frase. Pero el artículo completo dice lo que acabo de decir y no dice otra cosa. Disculpa, es que como no pensaba preguntar, pero al tema de lo que dije, yo gestiono una colonia. Yo no tengo problemas con los vecinos porque es una calle peatonal, pero y tengo una caseta muy organizada que no se les moja cuando llueva, muy bien. Pero hay gente, pero es que no sé quién es, que ponen la cabeza del gallo, sí, así, restos de paella. El enemigo en casa. Yo lo quito. Es el enemigo en casa. María, es un gran problema, ¿eh? Que en nuestra colonia, María es como mi hija adoptiva, hemos puesto carteles en los árboles, hemos pegado carteles, hemos explicando. Como yo no sé quién es,
Nosotros hemos llegado a mandar a Policía Municipal precisamente a algunas colonias que hay con ese problema, que además puede llegar a ser enormemente grave, porque, claro, hay gente que se está dejando la piel en tener aquello bien y en que el impacto de los gatos sobre el entorno sea el menor posible y que no molesten y que los vecinos estén bien, tranquilos y todo el mundo contento. Y vienen estos outsiders que yo les llamo y te destrozan el. Si no es que la propiedad privada, es que si no te deja entrar, porque no hay nada en la. No creo que haya. No sé si existe posibilidad de que alguien pueda obligar a nadie. No lo sé. Lo mejor en cualquier caso es intentar localizar, y nosotros sabemos que ha habido sitios en los que eso ha tenido éxito, intentar hablar con los responsables de la empresa, explicarles cuál es la situación, llevarle un proyecto de lo que quieres hacer, no voy a ver, quiero que me dejen entrar aquí a dar de comer a los gatos y Santa Papa, sino llevo un proyecto, un acuerdo en el que yo me comprometo a esto, a esto, a esto, a esto, a ustedes, y ustedes me dejan entrar a hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces, ese tipo de llegar a ese acuerdo con la empresa no es muy complicado la mayor parte de las ocasiones y es la mejor de las maneras para poder responder a este tipo de situaciones. Se está haciendo en otros países y se está haciendo aquí en Madrid sí, mismo ya. Hortaleza, los compañeros de Hortaleza ya tienen y son ejemplos que yo la del mundo no te sé decir, pero sí en el compañero está por ahí, en el centro de estudios. El Colegio Superior de Imagen CES en Hortaleza tiene hay bastantes. Estuvo Víctor hace poco. Si hablas con la empresa, le explicas, si le llevas un proyecto que no sea, o sea que parezca mínimamente sólido y que tú des una imagen de responsabilidad respecto a lo que les estás planteando, no suele haber problemas. Algunos no, sí. Intentar ir al Ayuntamiento de Villa de Galletas, yo soy de Villa de Galletas, y a ver cómo me ayudan a que esa persona no me pide, porque ahí yo no puedo acceder, yo no puedo saltar. Si fuese joven, a lo mejor sí, pero tengo poca movilidad en las rodillas. Esto no me impide preocuparme de mis piquecitos, de mis conguitos, y ahora tengo dos conguitos de atos, que están en la iglesia. A ver qué hago con los dos conguitos de atos, a ver si me dejan cura por una caseta, de momento sí. Pero salen a comer y se van a la iglesia. Entonces yo les digo los conguitos de atos. Son todos negros, tengo una colonia como de 12 negros, y una mamá siamesa, que está castrada. Esa apareció en la colonia con cortes en las orejas, pero bueno, se la llevó a esterilizar y ya está bien. Y la otra, la de los piquecitos, pues bueno, muy bien, muy contenta. Me ha ido a grabar Madrid directo, yo creo que hemos dado buena imagen de todas las alimentadoras, y me grabé un rol en el canal internacional, donde dejamos a las alimentadoras en muy alto stand y a los capturadores, figuras muy importantes, sin ellos no somos nada tampoco nosotras. Así que un fuerte aplauso al capturador que hay aquí, que está muy bien, que está por ahí escondido, que me ha ayudado mucho desde el principio, y bueno, y a todos. Las alimentadoras sin ellos no somos nada, por mucho que tengamos test en el centro de protección y porque si no podemos capturar, como yo, que estoy coja, lisiada y de todo, pues sin ellos no somos nada. Entonces, muchas gracias, compañeras y todo, y muchas gracias. Gracias a ti. Ahí está mi compañera Emi, que también es muy maja. Y una cosa que se me olvidaba. La policía de Villa de Vallecas, un día no sabía ni que existían los carnets de la inventadora. O sea, se fijaron los policías, lo informados que están. Yo también intento, a ver si les pueden informar, porque yo ese día me sentí una delincuente. Entonces, que les informen a ellos. No, por supuesto que no, Yo nací viviendo entre gatos, voy a morir viviendo entre gatos en mi pueblo, un pueblo de Ávila era la gatera y seguiré siendo la gatera. Muchas gracias. Gracias a todos mis compañeros. Bueno, voy a dar así de forma muy breve, es para la gente que no sabe lo que es esto, porque los que lo sabemos, pues ya sabemos lo del gasto que es económico, emocional, e intentar compaginar el trabajo, la familia, con todo esto. Entonces os voy a contar un poco el caso de la colonia de Palomeras Baja, más concretamente el mirador del parque Payaso Fofó. Lo gestiona la compañera Ana, que también forma parte de la mesa. La compañera lleva 8 años, ¿vale? Empezaron a alimentar una colonia de unos 100 gatos, sin esterilizar ninguno. En 2010 comienza con las primeras esterilizaciones, con ayuda de algunas asociaciones protectoras, los gastos principalmente asumidos en su totalidad por las alimentadoras. En este tiempo, la población felina se ha reducido de más de 100 gatos a 22 animales.
quedando por esterilizar ahora mismo dos de ellos. Además, han dado en adopción alrededor de 30 animales. Los gastos económicos en 8 años, así por lo bajo, 26.000 euros, entre comida, veterinarios, el CES, sí, pero muchas veces todas sabéis que se te complica. O sea, tú coges un animal, está enfermo de otra cosa, esos gastos los tienes que asumir tú. O sea, os animo siempre a todos, por favor, echad una mano, aunque sea un euro de cada persona, nos ayuda muchísimo. Bueno, el tiempo invertido ronda las 9.000 horas, ¿sabéis? Las capturas, las noches, y que si no fuera por los capturadores nos llevaría el triple, o sea que encima... Entonces, pues bueno, pues colonias así pues como las de todos. Animaros a seguir, que luego verlos, sobre todo cuando los puedes sacar encima de la calle, eso es una satisfacción absoluta. Animaros a seguir, animaros por favor a ayudarnos y poco más. Las cosas de arriba siempre son las cosas de arriba, van despacio, van tal, pero nosotros estamos abajo y desde abajo lo vamos a conseguir todo y bueno, y poco más. Daros las gracias por venir, que es nuestro primer acto y la verdad que súper bien, y que nos veamos en la próxima y que hayamos avanzado un poco más, que esta gente haya avanzado un poco más. Y nada más, muchas gracias a todos. ¡Vamos!